¡Ey! Buenas, chorbitos y chorbitas, bienvenidos a un nuevo streaming de Tuni. ¿Qué tal estáis? A ver, voy a poner esto por acá. O no, anuncio. En 4 minutos. No sé si lo dije ayer, ¿vale? He hecho cambios en los anuncios, ¿vale? He hecho así unos tejemanejes, ¿ok? Un momentito, que le tengo que dejar preparado. A la editora, que por cierto, si no me equivoco, mañana tenemos un nuevo vídeo, el primer vídeo de Tunic, ¿ok? Subido al canal de YouTube que resume los dos primeros directos, ¿vale? Por si queréis entrando, ¿vale? Ya os aviso que es un poco explicación de mecánicas del juego, ¿vale? No estaba yo muy, no estaba yo muy. No estaba yo en mi mejor día cuando dices streamings, pero bueno, cositas de la vida. Pero bueno, he hecho cambios en anuncios. ¿Acordáis que os dije que decía que Twitch me obligaba a meter 3 minutos por hora para quitar los preanuncios, pero luego cambiando no era tal que así me obligaba más cada 30 minutos co colocar los anuncios si no quería que me apareciesen los preanuncios? Pues manejando las cosas, ojito, cuidado. Si pongo y no me dejaba y tenía que poner 3 minutos, en realidad cada 30 minutos. Bueno, cambiando las cosas, ¿vale? Realmente eran 3 minutos cada 33 minutos, ¿vale? 3 minutos de anuncios cada 33 minutos, ¿ok? Pero he visto que lo que puedo hacer es bajarlo a 30, a poner anuncios cada 31 minutos y en ese momento puedo bajarlo a 1 minuto 30. Y yo. Twitch, ¿me estás? Are you kidding me? O sea, que literalmente ahora mismo tenemos la mitad de anuncios, que menos mal, que ya muchos usabais ciertos programas ilegales que desde aquí no, desde aquí yo no puedo recomendar para saltaros los anuncios, ¿vale? Pero bueno, si no entiendo ahora que al menos será más leve, ¿ok? Vale, explico esto y mientras voy a explicar lo que vamos a hacer hoy, pongo los anuncios para que ya no salten hasta dentro de 30 minutos y. ¿Vale? Ok. Si recordamos, el último día hicimos la parte de aquí abajo del atolón, o no me acuerdo cómo se llama, el peñasco este. El atolón en ruinas, así llegamos hasta la parte de arriba de la biblioteca, ¿ok? Ya estoy un poco perdido porque no tengo ni idea de lo que tengo que hacer. He conseguido pistas de cosas, pero no sé a dónde. La única pista que tengo es este boss, fortaleza en la cripta del este. Pero está muy fuerte. Aunque hemos conseguido objetos que podemos mejorar para tener más vida, más ataque, toda esta cosa, ¿ok? Pero ahora con esta mecánica con esta nueva mecánica que descubrimos de rezar, quiero ir a visitar esta atolón ahora que tengo el gancho. Y quiero visitar esta atolón, ¿ok? A ver si con eso puedo hacer algo. Tenemos también aquí, ¿veis esos puntitos con dos ojos azules? Ese es un vendedor al que no he ido, así que quiero visitarlo también. Junto a esta tumba del héroe, aunque no creo que valga para nada. Pero también quiero ir a visitarla, ¿vale? Y por último, esta parte de aquí, del paso prohibido. Y esta parte de aquí, que parece ser que es una especie de mazmorra, ¿vale? Porque hay cositas. Luego sé. Mira, luego se me acaba de acordar ahora. Me acuerdo que en el jardín del este, en el bosque. Ahí, el bosque del este, había cosas del gancho. Y ahora tenemos gancho. Bueno, es un poco encontrarnos qué coño tenemos que hacer, ¿vale? Les dicho lo cual, voy a poner ya el anuncio mientras nos vamos caminando. Vale, vamos a ver. A ver si me encuentro rápidamente en el sitio. Oh, espera, ¿te puedo quitar el escudo? No, pero te puedo joder la vida. Not bad. Ah.
¿Vale? ¿Lo mata? Increíble videojugador, ¿eh? Impresionando con mis habilidades. Vale, ahora tú. No quería hacer eso, pero te voy a quitar el escudo, ¿vale? No te puedo quitar el escudo. Vale. Pero te puedo hacer parry. Es que no te quiero atacar, la verdad. Voy a bajar por aquí. Y de chill, ¿eh? Vale, ¿dónde estamos? Ah, estoy un poco lejos. ¿Tengo forma de llegar por aquí con un gancho o algo? Es que esto también me tiene pinta de poder agarrar las flores estas rosas. No, no. Fuck. ¿Aquí no tienes la impresión de que debería haber un puente o algo así por el estilo? Ah, que sí. Creo que puedo venir por aquí. A ver si encontramos algo a lo que engancharnos. ¡Ándale! Monedita. Eso ya, las moneditas las tenemos para el pozo, pero no las he sabido usar. A ver, ¿puedo rezarte desde aquí? No, ¿no? Ojo. A ver, ¿dónde estoy? Claramente una isla, pero no puedo llegar a ella. Qué mal. Y por aquí... ¿Qué es esto? Esto es nuevo. Es un vendedor. Vale, pues estamos otra sala vacío temporal espacial. No es la primera sala así como rara que encontramos, como que está fuera de universo. Es un camino invisible. Vale. Ok. Ya puede ser bueno lo que haya aquí, ¿eh? Pues vale, por dinero. Bueno, había bastante dinero. Y no hay una forma fácil de volver. Me la vas a liar. ¿Esto se estará hecho para hacerlo así? ¿O habrá un objeto que me diga caminos invisibles? Guapo, pues ahora tengo dudas de en otra sala que encontramos parecida a esta. De si realmente había un camino invisible y yo no me di cuenta. Porque me acabo de dar cuenta de puro milagro ahora, ¿eh? ¡Lo he tirado para el suelo! ¿Pero dónde se va? ¿Qué ha hecho? ¡Se han subido las escaleras! Tremendo bugardo, ¿no? Vale, esto, por ejemplo. Mira, esto lo tenemos también. ¿Puedo cogerlo? No. Estamos llegando por aquí. No, por aquí no, por acá. Podría... Mucho arbusto por aquí, ¿no? Pero nada, este camino ya lo habíamos seguido. ¿Ves? No hay nada para llegar hasta ahí. Si rezo desde aquí,
demasiado lejos. Es que ahora que tenemos el gancho es por si podemos llegar a, de alguna... ¿What? ¿Qué es esto? ¿Este camino? Y creo que había otro camino para arriba. ¡Hostia! Es el camino al pantano, ¿verdad? Este es el camino al pantano 100% que lo tenemos en el manual, ¿eh? ¡Anda! Más rara, que tengo que hacer algo en algún momento, pero fijo que algún objeto, algo raro, ¿no? A ver, ¿por dónde es el caminito? Míralo tú, chico, donde había un camino. Pues ni tan mal, mira, no era el plan, pero camino al pantano. A ver, ¿qué sabemos del pantano? Es 100% el pantano fijo. El pantano, viejo cementerio. Ese tiene que ser esto 100%. ¡Sí, míralo! ¡Ahí estamos! ¡Hostia, es el vendedor, ¿no? Esta calavera no es el vendedor. Esta zona es extremadamente peligrosa. Y es mejor ni acercarse aunque te sientas valiente. Solo los fantasmas pueden estar en el terreno vallado. Wesin Svampi y eco perdido, eco personal. Calavera por 4. Vale, esto debe ser un coco. Mira. Vendedor ahí. Este debe ser como camino. Recto para aquí. Santuario. Recto. Tumba del héroe. Y recto. Buah, y esto debe ser la catedral, ¿eh? La catedral. Bueno, pues estamos saltando, porque a la cantera no hemos ido y el bibliotecario no lo conocemos, ¿eh? De hecho, aquí me da a entender que me falta una pieza. Pero bueno, el bibliotecario me dice que vaya a la catedral por la cruz sagrada. Que igual es otra de las piezas que me faltan, ¿sabes? Son 3 piezas de la trifuerza. Esto no sabemos nada de esto. Esto de aquí, tengo pajaritos y notas musicales. Pero no tengo ni idea de para qué es. Pájaro amigo al que le encantan comer babusanos. Susurros. Pájaro amigo al que le encantan comer babusanos. Es amarrar. Hay demasiados misterios. Oli. Hostia, esta es la tecnología que vemos en la biblioteca, ¿eh? Hostia, son las estatuas que tengo en la tumba del héroe. O sea, son estatuas mías. Vale, esto me va a reventar. No parece. Viejo cementerio. De momento, vamos a seguir la vía. Espera, lo que estoy siguiendo... ¿El camino rojo será esto? Puede ser, ¿eh? Sí, el camino rojo es esto. Es un... ¿Y esta línea roja? ¿La habré hecho yo? ¿O quién la habrá hecho? Vamos a ir directos a la parte de aquí del altar. ¡Wow, no! ¿Y ese pistolas? Ven aquí, meu. Y eso que no tengo el hielo, ¿eh? Vale, este enemigo no estaba en la guía, ¿eh?
muerto. Sí, necesita energía, eso ya lo sé. Meo. ¡Ah! ¡Joder! Vale, que me... Ahora. Vale, puedo bloquearlo. Bastante sencillito el cuervo, ¿eh? Es un poco raro, es como es un señor con pistola y gabardina. ¿Qué coño es esto? Es súper raro, ¿no? A ver, sabemos que eran tecnológicamente avanzados, pero entonces ¿por qué voy con un escudo y una espada? Es todo muy raro, ¿no? Estas son las tumbas que había ahí, vale. Vamos al vendedor, entonces. Antes de ir al vendedor, miremos esto. Vale, no tengo forma de romperlo, al menos no de este lado. Es que no sé qué significa esto. Y las monedas tienen algo que ver, pero igual... Que la moneda es equipable, carajo, vale. Ahora entiendo. ¿Cómo rompo esto? ¿Cómo rompo los tableros? ¿Me faltará algún objeto? Uy, un cofre. Una cuerda. Yo creo que en esta zona todavía no tenemos que estar, ¿eh? Me da a mí la impresión que me he equivocado de camino. Me debe faltar algo. No sé el qué, pero me debe faltar algo. A ver, ¿qué más? Bueno, aquí en esta parte, en teoría, no hay nada más así relevante, ¿no? Está la... Santuario, está... Está el santuario, el vendedor, la puerta que está cerrada. A ver, entiendo que... Uf. Igual algo de aquí. Yo creo que me falta alguna habilidad o algo así, ¿eh? Sí, que está la catedral y que tengo que cruzar al otro lado. Sí, eso ya. Pero no es ninguno, ni huesinos, ni vampi, ni el eco perdido. Espera, los cuervos serán los ecos perdidos, no se parecen al tal. Pero por descripción, ¿sabes? Como de algo pasado. Porque esto sí que tiene pinta de ser los huesines. Vale, eso sí que es un enemigo. Sencillito. Vale, de momento cofres. ¿Tenemos descripción de qué hace esto? Correa de daga. Pegaré más rápido, algo así. ¿Para qué puedo subir? Es que yo creo que debo tener alguna habilidad en algún momento, como de saltar. Porque tiene pinta de saltar de aquí a aquí, de aquí a acá, de aquí a acá, ¿no? E ir saltando por las cosas. Tiene pinta de eso. Vale, creo que no me falta nada más.
Pero joder, mira, al menos ya sabemos dónde está el pantano. Así que guay. Pasó. Me estoy quedando atascado como muy, muy tontamente con todo, ¿eh? ¿Cómo activo esto? Esa es la pregunta. Espera, ¿puedo? ¿Desde aquí puedo entrar por acá? No. No me parece, no parece que pueda fijar nada. A ver, ¿puedo rezar aquí? No, no, sin sentido. A ver, todo me indica es que, que lo que tengo que hacer es subir aquí arriba. Pero, ¿cómo y desde dónde? No lo tengo ni idea. O sea, yo creo que lo primero es hacer esto. Encender este pilar. Y es lo que entiendo yo, que me debe faltar una habilidad para... Por cierto, podemos intentar hacer esto del... Dijimos, mi teoría es, ¿nos metemos en el agua? Vamos a intentar hacerlo. ¿Nos metemos en el agua? O igual en otro sitio que sea más agua más profunda, ¿no? Y abrimos esto. 60 segundos. Es que son 60 segundos bajo el agua. Pues me iré saltando por ahí, por esos pedrolos. Vale. Por aquí de momento, nada. ¿Y si te rezo a ti, qué pasa? Nada, ¿no? Vale. Vale, segundo plan del día. Tenemos que seguir viendo un vendedor, ¿eh? Ir a este pilar de acá, que no le he rezado. Camino más corto. Desde el campanario, vale. Ya sé. ¿Pone por aquí? Va del héroe. Hola, déjame pasar por aquí, señorita. No me acuerdo del camino. Por aquí. Ah, me he hecho daño. ¿Que puedo cortar los carteles? ¿Dónde estoy ahora? Me equivoqué. Quiero mirar si puedo ir a la calavera esta también, ¿eh? Esta calavera en teoría no está en el mapa. Pero yo qué sé. Ay, me he hecho daño por tontito, ¿eh? ¿Ves? Esto de aquí. Es que me tiene que faltar alguna. Parece, pero no es uno de los cuadros mágicos. ¿Y qué habilidad me faltará? Bueno, en teoría me falta un 1, pero será la cruz mágica, ¿no? Consigo cositas por aquí nuevas también. Creo que esto de los collares, lo más fácil va a ser buscarme una guía en internet y leerme lo que hace cada cosa, ¿eh? En vez de intentar ponerme a descifrar. Vale. A ver si voy bien, si cruzamos por acá.
Paso prohibido. Podemos intentar lo del paso prohibido también, ¿eh? Uf. Al menos el camino este morado, azul es más buen rollero que el camino morado, ¿eh? Vale, que es la del boss. Que no me da nada, ¿no? Lo voy a rezar. Mi main ahora es rezar en cualquier sitio en el que pueda. Vale, estoy aquí. Tengo un vendedor ahí abajo. ¿Cómo bajo rápidamente? Por acá. Me meto por aquí. Y mira dónde estaba el vendedor. Hello, my friend. ¿Qué tienes para mí? Tentador, pero antes de comprarle cosas, ahora que lo pienso. Ah, mira. Vamos a gastarnos la moneda en esto. Nothing happened. Pide un deseo. Tiro otro. Dos. Oh, vale. Vale. Vale, a gastarnos dineritos. En ataque. Yes. Level up. Ataque. Hacer ofrenda. Defensa. Sí. Poción, vida o maná. 350, 300, 300. Ahí está. Pues resistencia es carísimo, ¿eh? O sea, el nivel 5 de resistencia son 600 de oro. ¿Cuánto me cuesta el nivel a subir al nivel 5 de ataque? ¿Ves? Nivel 5 de ataque o de defensa son 250. Hostia, poción ya son 1000. Siguiente, nivel 4 de poción son 1000. Y el de resistencia son 600. La virgen. Me he quedado sin money. Vale. A romper las huchas. ¿Cuánto tengo? 299. Ah. No quería hacer eso. No me daba nada. Fuck. Bueno, al menos aumenté lo que quería, que es ataque y defensa, que es lo que quería priorizar. Vale. El camino más corto va a ser subiendo para arriba y todo el resto para allí. Por aquí. Déjenme tranquilo. Y desaparece de mi vista, gracias. Vale, ¿cómo subimos aquí arriba? De forma de... Tiene que haber una forma de subir aquí arriba. Desde aquí ni de coña, ¿no? Y ahí hay un portal dorado.
Un portal dorado, interrogación. Raro, 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 ¿eh? Súper raro. Súper, súper raro. Porque, o sea, el portal es aunque le rece ahí. ¿Qué tendrá que ver? Entiendo que lo desbloqueo, pero ¿cómo subo para allá arriba? Vale, de momento no puedo hacer nada por acá. Ah, pues me fastidia, ¿eh? Me fastidia muy mucho. No os voy a engañar. Vale, entonces el camino para salir de aquí, por donde he ido, ¿no? Creo que hay un camino roto ahí, ¿eh? No sé si se puede atravesar de alguna manera. Que gloria bendita matarlos de un golpe. ¡Ah! 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 ¡Uf! ¿Os acordáis lo que me costó hacer esta movida? Y aquí no hay nada de nada. Vale. Vale, plan C entonces. Ir al bosque y utilizar los ganchos que tenemos por el bosque. Aunque antes de hacer eso vamos a ver si podemos hacer algo por el paso prohibido. Porque si no, ya sí que sí. Lo único que me queda es por cojones enfrentarme a la máquina de asedio, ¿eh? No me queda otra. Yo no me veo tan fuerte. A ver, voy más fuerte. A ver, no me veo tan fuerte, pero la verdad, eso nos dimos cuenta la vez que descubrimos que podíamos subir, que pocos niveles se notaban muchísimo. Vale, ¿cómo bajo hasta ahí abajo? Quiero... Vale. ¿Voy por el camino correcto ahora? Sí. Creo que habría otros, pero vale. Y espera. Se vuelve un poco loco, ¿eh? Te vuelves un poco loquillo por lo que veo. Hostia, el escudo de los cojones. Lo voy a tener que hacer parry. Vale, ya está. No ha sido tan dramático como recordaba, ¿eh? Nunca me acuerdo de qué botón... Vale, aquí. Tengo que darle para beber. Vale, pociones. ¿Cómo es que...? Oh. Ah, bueno. Pues ya está, ¿no? Sencillito. Ha sido más fácil de lo que pensaba lo del paso prohibido, ¿eh? Prohibido, pero no mucho. Hola, vengo a rezarle, señor. Hostia, son las 9:15, que me tengo que ir al gimnasio. Vale.
Vamos por aquí. Estoy yendo a la cantera. Podía ser, ¿eh? Nos falta nos faltaba una zona y puede ser la cantera, ¿eh? Son torres de comunicación. ¿Qué es esto, tío? Mira ese cristal súper raro. Maquinaria. Estaban construyendo algo aquí, ¿no? Mira la mega estructura esa. Hostia, que estoy despertando algo. Igual estoy despertando algo que no debería. La cantera, efectivamente. Mira, se ha abierto algo ahí, ¿eh? He liberado algo. Perfecto, ya tenemos partida guardada. O sea, pero siguen construyendo a la diosa. No deberían. Ah, que se lo están cargando. Vale, ¿y estos ciber...? ¿Por qué? ¿Por qué son ciberfuturistas? ¡Ah! Por eso tiene mascarillas, porque eso es tóxico, ¿no? A ver si me estoy cargando a gente que es buena. A ver. Jefe de los carroñeros, que llevan tecnología, te lleva máscaras por la mierda. O sea, vimos en una tubería que soltaban esa mierda tóxica que nos envenenaba. Entonces la cosa esa tóxica no era tal. Era corrompidos la energía morada que transportan los tiguras, que los tiguras son la fuente de esa energía. Tigura afianzado. Es la fuente de esa energía malévola que vemos como que corrompe. Buah, es que somos malos. Porque lo estamos propagando encima. Eso es el poder este que puede superar a la muerte. Rifle construido con piezas de autorreta. Pero solo puede disparar una vez los carroñeros que lo tengan intentarán guardar la distancia. Mandoble de minero, los carroñeros portachones usan esto para hacer añicos extrañas construcciones y a ti. Y bomba, ojos con los mineros que las usan, intentan no hacer daño a sus aliados, pero los accidentes ocurren. Y aquí está la cantera. Y estamos ahí abajo. Y mira, los puntos morados son los puntos estos de corrupción. Cavidad, el monasterio que está al final. Hay un monasterio al final. El Zigurat afianzado. ¿Será la mega construcción que hemos visto? Un Zigurat. Arma y miasma inferior. Buah, esto se está volviendo returbio, ¿no? Vale, aunque le rece da igual, ¿no? Baja la vida al mínimo. Wow. Este nivel, esto va a ser las risas. Bueno, al menos ya sabemos por dónde tenemos que avanzar, chicos. Y me está explotando la puta cabeza con esto. Yo creo que somos malos. Somos malos 100% o algo así, ¿eh? O sea, no hay. Todo me tiene a pinta de que estamos haciendo el mal por la vida, ¿eh? En fin, Sorbis, lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí. Un besazo. Os veo mañana, a ver si con más tiempo, porque últimamente estoy haciendo mini streams, la verdad, que ya son cortos, pero bueno. Así que lo dicho, me retiro, que tengo que ir corriendo al gimnasio. Bye, bye. No sé despedir.